¿Cómo están, señoras y señores? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Comenzamos esta transmisión una vez más. A ver, Ricky, hazte un poquito para allá para tomar nuestro metro de distancia. Ahí está, déjame voy yo más para acá. Para tomar nuestro metro de distancia. Ahí debería de ser, pero pues somos hermanos, así que no pasa nada. No pasa nada. Me acabo de salir de echar un baño. Buenas noches para todos. Creo que las cosas increíblemente van ligeramente poco mejor, por lo menos creo que la ciudad comienza a tranquilizarse, a cada quien a tomar sus propias decisiones en lo que buscan, en lo que pretenden hacer. Con esta cuarentena la vida debe seguir, el show debe continuar, debe show must go on, como se dijeran. Y bueno, nuestra labor, como siempre lo hemos dicho, es tratar de hacer más ameno si estás en la casa, si estás por la noche. Pues obviamente aquí estamos para platicar de lucha libre, qué es lo que tanto nos gusta, qué es lo que nos apasiona, etcétera. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto. Buenas noches también para toda la gente que nos está sintonizando. A River Carlos, desde la comarca Lagunera. Saludos a todos por allá. Y sí, estas transmisiones nocturnas que hemos hecho desde hace dos días. Hoy es el tercero. Dos días y que hemos tocado diferentes temas y hoy no va a ser la excepción. La verdad es que vienen pues buenas cosas, y al final pues la intención es que no se pierda este deporte de la lucha libre, ¿no? Porque al final pues se ha detenido todo lo que se ha intentado hacer, eventos a puerta cerrada, eventos grabados solamente para internet. Entonces aquí estamos para platicar sobre la lucha libre, sobre lo que nos gusta, nos apasiona, y estar dependiendo todavía de las noticias. Señoras y señores, esto es la hora de la polémica. Yo ya se los he dicho, si quieren cosas informativas, váyanse a otro medio. Para información, ahí está Más Lucha, ahí está Estrellas del Ring, ahí está La Esquina Network. Aquí vienen a escuchar polémica. Aquí nos gusta calentar la lucha libre. El día de ayer, Dulce Sexy Sexy Star se aventó una declaración que le dio la vuelta a todas las redes sociales, mencionando prácticamente que ella quiere retos de verdad, que ella quiere luchar contra hombres. Ayer tuvimos la oportunidad de platicar con ellas, pero el día de hoy vamos a tener algo que yo he dicho que es una mujer infiltrada. Ella, durante el año pasado, estuvo dentro del grupo del clan, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, que estaba el Ciber, Charlie, Charlie Rockstar, el Zorro, y ella es Reina Dorada, que en muchas ocasiones pregonó que la única reina de la lucha libre era ella, que tenía una rivalidad con Lady Flamer aquí en la ciudad de Monterrey, que estábamos esperando que se topara con Dulce Sexy y esa lucha no se daba. Y ayer le pregunté a Dulce, ¿cómo puede ser que ahora me digas que eres amiga de Reina Dorada? Dice, pues son las vueltas de la vida. A mí no, o sea, conmigo no va eso de que son las vueltas de la vida. Eso para mí no va. Ricky, por favor, comunícate con Reina Dorada. Comunícate en este instante. Y más adelante, el Fresero Junior desde el lunes me mandó un mensaje y me dijo, mándaselo a Conan Big. Dile que le pongamos la fecha, que si es a puerta cerrada, que si es en la Coliseo, en la Arena Monterrey, en la Naucalpan, en la Ciudad de México, en Torreón, en Saltillo, échenme la nueva fecha para enfrentar a Conan Big. Y hoy le voy a tener aquí a Conan Big y al Fresero Junior. Le estamos marcando a Reina Dorada, nos estamos comunicando con ella, estamos transmitiendo en vivo, los invito a compartir la transmisión. Bueno. Reina Dorada, ¿cómo estás, Reina? Hola, muy bien, muchas gracias. Estamos en vivo, Reina, te saluda Roberto Figueroa. Ah, ok, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? No me digas que andas en la calle, Reina. No, ¿cómo crees? Yo sí acato las reglas. Ah, no, nosotros también estamos encerraditos atravesando esta cuarentena. ¿Cómo has estado? Muy bien, ya sabes, aquí haciendo encierro domiciliario. Exacto. A ver, Reina, estamos en vivo. Te vimos el mes pasado, porque literalmente estamos casi a un mes de que te vimos aquí en Arena Coliseo de Monterrey, y he de confesar que yo no esperaba verte aquí en Monterrey. He de confesar que yo no esperaba verte, mucho menos en una función
de lucha libre con caos y te vi llegar de forma sorpresiva. Platícame cómo fue que Reina Dorada llegó a Caos Lucha Libre. Pues mira, como ya lo había comentado en una entrevista pasada, pues llegamos a buenos términos, algunos acuerdos, hablamos las cosas como debe de ser siempre, y pues había algunos malentendidos por ahí, pero pues ahorita ya, la verdad es que yo no me tengo que pelear con lo que a mí me gusta hacer, ¿sabes? La lucha libre para mí, quisiera que abarcara todo mi tiempo, pero la verdad es que no, ahorita no puedo, pero tengo un gran amor hacia la lucha y un gran respeto, y pues donde haya lucha, tengo que estar siempre. Entonces, por eso es que decidí trabajar con Cao, y pues la verdad es que mejor que nunca, porque tengo a una gran compañera, estoy buscando nuevas rivalidades por allá, y pues que la gente de Monterrey me conozca más. Reina, yo vi esa entrevista que diste, y yo te conozco, te conozco de hace tiempo, y para ese tipo de entrevistas, Reina, para mí esas entrevistas son pajita, esas entrevistas te las hace cualquier muchacho que está haciendo sus prácticas, Reina. Yo te quiero hacer preguntas, sí, ¿cómo van? ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué lo vi, porque la muchacha que me entrevistó dijo que si estaba yo segura de que podía ser la campeona sin haberme ganado, y después dijo una palabra, en lugar de lucha dijo pelea. Ok. Pues la verdad es que, o sea, no es pelea, es lucha libre. Es así, lo es. Que tienes razón. A ver, eso es lo correcto. Me conoces y sabes que me gusta hacerte preguntas directas. ¿Cómo está tu situación con el clan? Te hago esta pregunta porque todo el año pasado hubo una rivalidad que incluso estuviste inmiscuida entre, a lo mejor no de forma directa, pero era, perteneces al clan Caos, y por el otro lado tenemos Caos Lucha Libre, al clan, y tenemos a Caos Lucha Libre. ¿Qué está pasando ahorita, Reina? Me deja muchas dudas este tema. Pues mira, para empezar, el verdadero y único clan es el mío, en donde yo estoy. Okay. Para mí nada más existe un clan, y sobre lo que tú estás hablando de la rivalidad, pues no fue algo que yo quisiera, ¿sabes? Pero mira, yo lo acepto con todo mi corazón, porque donde ellos tengan rivalidad, yo la tengo también. Okay. Entonces, pues, no pasa nada. No, pero sí pasa. A ver, Reina, veo que ahora hay mucho, antes no nos ponen ahorita la canción de Love is in the Air, lo veo muy amigas, a ti y a Dulce Sexy, y resulta que Dulce Sexy es la cara femenil de Caos Lucha Libre, tú lo acabas de decir, tú eres la cara femenil del clan, ¿cómo tienen un pique pero se unen? No lo entiendo, Reina. Pues mira, nosotras dos hablamos antes de mi aparición en Monterrey, como muchos saben, otros no, yo empecé a luchar desde que yo la vi a ella, siempre he querido seguir sus pasos, y la verdad es que yo la admiro mucho como persona y como deportista, y pues la verdad es que pesa más una amistad de muchos años y una admiración que una rivalidad, que para mí, para mi punto de vista, no es una rivalidad, porque claro, solamente hay uno. Y los problemas que tenga el empresario, llámese el dueño, no sé, de Caos, con algún integrante de mi familia, pues digo, son problemas que ellos deberían arreglar directamente. Y pues bueno, yo estoy dispuesta para trabajar, y más de compañera con Sexy. Eso no nos afectó a nosotras. Te voy a hacer la pregunta súper directa. Ok. ¿Cómo sabemos que no eres una infiltrada del clan, Reina? Por favor, explícale a la gente. Porque, mira, esto es lucha libre, no es una película de espías. No, ¿sabes? Pero tú lo acabas de decir, el dueño de Caos Lucha Libre tiene un problema muy grande, tú lo sabes, es un problema muy grande, muy serio con el clan. Yo tengo miedo de esto. Estoy preocupado, Reina, te lo confieso. Estoy preocupado, se lo digo abiertamente al público. Tengo miedo, Reina. Pero problemas en tu cabeza, porque nosotros ya ni le hacemos caso. Entonces, son problemas que tiene que arreglar internamente. Entonces, a
hay desacuerdo, pero problemas, pues, problemas de él, porque o sea, nosotros no estamos buscando bronca ni nada, entonces, pues, no. Además, mira, te voy a decir una cosa, aclarando ya todo esto y cerrando la pregunta. Yo estoy trabajando allá como Reina Dorada y nunca me presento con la playera del clan. No. Correcto. Entonces, pues, me están contratando como luchadora, como mi personaje de Reina Dorada, y pues mi integrante, o sea, el clan, estoy en otro lado, en Monterrey, por lo mismo que el señor tiene algunos conflictos con él mismo, pues por eso no le muestro la playera, porque es como si le mostrara así como una cruz a un ateo, eso es para él, entonces por eso no lo hago. Ok, me está diciendo Kiko Palacios, por aquí la gente, ese Figue ve muchas películas del 007, no, Kiko. Es que hay que entender, estábamos en medio de una guerra, Kiko, hazte cuenta que había balas de allá para acá y de acá para allá, y a mí me sorprendió ver a Reina Dorada, confieso que me dio gusto verla, y Reina lo sabe porque creo que incluso antes de que formara parte del caos y del clan, creo que Reina, no estoy seguro si fue la primera vez en Monterrey, creo que no, pero nosotros la trajimos como en enero 2019 con Lucha Time, en una función con Lady Flamer, que de hecho creo que es la única vez que salió con la playera del clan, porque hubo un pequeño accidente antes de la lucha. Y en esa parte respeto mucho. Pero eso es lo que yo quería platicar con Reina Dorada y decirte, Reina, ok, a ver, Dulce Sexy quiere que tú seas la campeona de parejas femenil. Y yo sé que a cualquier luchador debería decir, a mí me vale, como tú dijiste, los problemas que hay o los que no hay. Si Dulce quiere que yo sea la campeona, pues nos aventamos y nos fletamos, como se dijera, ¿no? Pero, ¿qué pretendes en este 2020 regresando la actividad acá en Monterrey? Pues primero que nada, ganarme el campeonato como se okay. debe, arriba de un ring. Okay. En una lucha, dos contra dos. Digo, ella me ha nombrado campeona y yo le agradezco mucho, me siento muy honrada por eso, pero pues yo creo que los campeonatos se ganan arriba de un ring y pues le quiero demostrar a ella también que no se equivocó conmigo y posterior a eso pues tener todas las rivalidades posibles. Okay. También a mí me gusta que integren el elenco americano como estas chavas que... Miranda y Alexa Gracia. Miranda y Alexa, sí. Eso está increíble porque les vamos a demostrar que pues la lucha mexicana sigue teniendo el poder. Entonces eso está padrísimo, que haya guerra de países, eso me encanta la idea. Por ahí también está Quetzal, que sé que también, ¿no?, conoces a Quetzal, has sido rival de Quetzal. Está... Sí, la verdad es que yo a Quetzal la he enfrentado varias veces ya. Ella ya me conoce, yo ya la conozco, y pues también, o sea, a lo que venga, digo, yo vengo a buscar rivalidades, vengo a demostrar que no soy la luchadora que eligieron nada más al azar, sino que sepan por qué me eligieron a mí. Claro, perfecto. Reina, me da mucho gusto saludarte. La gente está escuchándote, nos está viendo por Facebook Live, estamos en vivo para la página de un servidor. Seguramente esto mismo lo van a ver en YouTube y en las plataformas de Caos y en otras plataformas digitales, pero me da gusto escucharte, me da gusto saber las intenciones con las cuales vienes, echarle todas las ganas. Esperemos que esto del coronavirus nos dure poco tiempo y que después de lo que dijo Dulce y de las entrevistas, ayer platicamos con Dulce Sexy también mencionando que le daba gusto trabajar con jóvenes como tú, ojalá que puedan hacer la dupla de las reinas, porque tal cual serían las reinas de la lucha libre. Y que vengan cosas grandes para ti, para la carrera y pues para lo que vaya a suceder en Caos. Sí, así es. La verdad es que qué mejor dupla que una persona más experimentada. De acuerdo. Y alguien con muchas ganas de aprender. De acuerdo, totalmente. Perfecto, Reina. Muchísimas gracias. Que pases buena noche. Gracias a ti. Saludos. Bye. 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 Ahí quedaron las palabras de Reina Dorada, la reina de la lucha libre. Saludos a la gente que ya está conectada. Ricardo, pues es que es algo que tenía que decirle abiertamente. El zorro tenía unos problemas muy fuertes, personales, extra profesionales. No, de hecho creo que en sus redes sociales también lo llegó a expresar. Sí, momento, claro, sí, y en entrevistas. Y se tiraban, y luego el de Caos le tiraba. Y eran tirarse directo, sí, ya de cosas fuera de la lucha libre. Y era una guerra, haz de cuenta que nosotros estábamos que se tiraban y se tiraban y se tiraban y se tiraban. No, pues de hecho cuando fue cuando yo creo que cuando llegó a explotar esta bomba
fue cuando llegó Electro y llegó el Mesías para proclamarse como los dueños prácticamente, o los que inician el nuevo clan Caos. Y Electro dijo en la arena Coliseo, a mí no me importan los otros, a mí no me importa quién haya sido, nosotros somos el clan Caos, somos los buenos, somos los originales. Madre mía. Si allá quieren, pues allá se quedan, pero nosotros somos el verdadero clan Caos. Y ahí fue cuando, pues también empezó más fuerte toda esa situación. Sí, y recuerdo que había momentos muy incómodos en la lucha con el Ciber y con Charlie Rockstar. Sí. Realmente este tema, me gustaría que ahora que estamos en esta cuarentena, aprovecháramos en nuestro canal de la Esquina Network, en el Facebook y en el canal de YouTube de Caos, la próxima semana, como hacer un resumen, porque ya viene el aniversario de Caos, sí. En mayo es el aniversario de Caos. Desde el evento 1, ¿cómo inició esto con el Zorro, los logotipos, cómo fueron cambiando las luchas? Se sale el Zorro, llega Garza Jr., después el Fresero, la Iguana, Emperador Azteca, las rivalidades, Lady Flamer, los parientes, la secta, todo lo que ha pasado en Caos, que hiciéramos como un recuento de todas las cosas que han pasado. Eso sería muy bueno. Que ha sido muy bueno. O sea, la verdad es que en estos 2 años Caos ha hecho muy buenas cosas desde que inició, y que inició con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Hizo muy buenas cosas. Llegó a hacer una muy buena lucha entre la nueva generación Dinamita contra la Rebelión Amarilla. Me acuerdo. Llegó a creo que hace mucho, y si mal no recuerdo, después de Llaves y Candados, en el 2015, que sacó los campeonatos de parejas y el campeonato crucero, no había existido otra empresa que había sacado sus propios campeonatos. Caos saca el campeonato crucero, el campeonato completo, saca el campeonato de parejas, ahora el de tercias, que busca el de tercias. Parejas femenil. El parejas femenil, el campeonato mixto. Así es. Entonces la verdad es que han pasado muchos luchadores y hasta leyendas por Caos, que la verdad sí sería muy bueno hacer un resumen. Totalmente. Y creo que un resumen, aunque muchos digan, a lo mejor va a ser un resumen de 10 minutos, pues bueno, al final va a valer la pena, porque créanme que sí, ha hecho mucho Caos en estos casi 2 años ¿Y de ¿Y sabes de qué existencia? Deberíamos de hacer, a lo mejor planearlo de mañana a la próxima semana, un documental o un especial de el fallecimiento de la Parca. Okay. Porque a Caos Lucha Libre le toca vivir este esta tema, situación, esta situación. Es platicar con los involucrados, platicar con gente de Lucha Libre AAA, platicar de Monterrey. Déjenme les platico que aquí en Monterrey se quedaron una sola pertenencia de la Parca, ahí en Arena Coliseo de Monterrey, que de hecho está resguardada. Hacer un especial que lo podamos subir al canal de YouTube de eso Caos, sería muy bueno. Que lo pudiéramos subir al canal de YouTube de La Esquina Network. Por eso los invitamos a que se suscriban a los dos canales de YouTube, porque sería muy bueno que sacáramos todos este tipo de especiales. Bueno, de alguna forma hoy yo me puse playera del Hijo del Espectro, el Ricky trae la playera porque sin pariente no hay ambiente. La gente lo quería escuchar, la gente lo quería ver. Es momento de hablarle al Watifor de la lucha libre. Momento para compartir. Y al mismo tiempo, por favor, márcale al Fresero Junior. Los quiero tener a los dos en la línea, Ricky. Porque el Fresero dijo, a mí me urge que se haga la lucha. Y Conan Big le manda la respuesta de que él, aunque sea cuarentena, está entrenando, se está preparando, está subiendo videos, casi creo está dando clases online de cómo prepararse en la cuarentena, hacer ejercicio en tu casa. Ahí estamos marcando al pariente, al Fresero Junior. Venga, este momento lo esperaba. Estaba ansioso de este momento. Ahí de tener al Fresero Junior. Y en unos momentos más, ahí está, porque sin pariente no hay ambiente. ¡Atención, Monterrey! ¡Madre mía! ¡Atención, madre mía! El hombre del humo, el hombre que vende más humo que la chingada. ¿Qué pasó? Pariente, ¿cómo estás? Estamos en vivo, pariente. Muy bien. Aquí en cuarentena, cuidándome que no me vaya a pegar el conambío que diga el COVID. Fresero, vi un video tuyo hablando de que lo que dice con la boca se sostiene con... Tiene que sostener con los huevos. Ok. Porque los... Esto de que se movió la fecha, este domingo iba a ser la lucha, Fresas. Este domingo. Pues el coronavirus salvó a Conan Vic. Es que yo creo que se fue, rezó, o no sé quién le crea, pero yo creo que dobló su rodilla y sabía que su fin se iba a terminar. O sea, él se iba a enfrentar a Wagner, pero realmente el objetivo era Fresero Junior, que lo voy a retirar.
¿Lo vas a retirar? No quiere dar la fecha o no sé, pero yo lo voy a retirar. Ok, Conan Vic me dijo que lo pusiera en la línea Fresas. Venga, vamos a poner a Conan Vic, Fresero Junior está en la línea, señoras y señores, los invito a compartir la transmisión, estamos completamente en vivo en la cuarentena. Este domingo iba a ser la lucha de Fresero Junior contra Conan Vic, contra Dr. Wagner Jr. y por este tema del coronavirus se tiene que mover la fecha. Le estamos llamando a Conan Vic, estamos en vivo, los invito a compartir la transmisión. Bueno, el Watifor de la lucha libre, Conan Vic. Y miren lo que traigo, raza. Venga, Conan. ¿Cómo estás, Conan? ¿Cómo están? Muy bien, aquí, pues, ahí se volteó todo lo que tenía planeado este 2020, ¿verdad? Esperemos que Dios ponga las cosas en su lugar para poner también a ese imbécil del Fresero y el Dr. Wagner. Y tengo una fila a quien enfrentar, ya están señalados todos, uno por uno caerá. En realidad, muchísima gente, Robertito. Pues unos, tú sabes que soy el más taquillero, Anabel, a través de la República Mexicana, quieran o no quieran, y no, en realidad nunca quieren respetar, dicen que no soy luchador. Obviamente, mi estilo de lucha es diferente a lo que es un luchador. Aquí los golpes que yo doy, los golpes que me dan son reales, es por eso que la gente no es mensa y asiste cada vez que Conan Vic se presenta a una arena. Ok, Conan, déjame decirte que el hombre que ha prometido retirarte está en la línea, el Fresero Junior desde la Ciudad de México, Conan, te está escuchando. Pues que le dé gracias a Dios que se suspendió, ¿verdad? Porque en realidad él dice que no suma a su cartel, que no suba su experiencia y a su currículo el enfrentarse a Conan Vic. Pues yo sé que el Fresero pues tiene trayectoria y es una persona que los campeonatos que tiene no son de a mentiras, se los ha ganado a puño y sangre, y esos son los rivales que a mí me gustan, por eso lo elegí al Fresero, porque son una de las personas que está impulsando también la lucha libre, y todos esos rivales estelares son los que me gustan. Pero Conan, ahí está el Fresero, te está escuchando. Conan, el Fresero dice que te puede retirar, ¿correcto, Fresas? Esa es tu intención. Sí, le voy a quitarlo, así como se ríe, qué bueno que se ríe el señor. Le voy a quitarlo si concito, él dice que está bueno para los golpes. Fíjate que ahorita en la cuarentena me metí al YouTube y dije, voy a encontrar las cosas más espectaculares de Conan Vic. Siempre haciendo el ridículo, y no solo en el ring, sino en la televisión. No se ha cansado de ser... Yo creo que es como el hijo de Julio César Chávez, pero igualito. Payaso y ridículo. Mira, tienes un hocico que no me alcanzaría la cinta de medir que tengo aquí. Abres mucho la boca, tú, Fresero. Las luchas que, en realidad, a las personas y luchadores del Pancracio que me he enfrentado son a lo mejor mejores que tú, porque son luchadores de prestigio. Yo en realidad, yo no puedo abrir el hocico tanto porque no me he enfrentado a ti. Lo abriré el día que estemos frente a frente, ¿verdad? Ahí ese día lo voy a abrir y voy a saber si eres bueno o no. Hay muchísimos luchadores como tú que me han querido retirar y hasta ahorita, Fresero, nadie ha podido. Desgraciadamente, hay personas que le tienen coraje en el Pancracio y en menos de un año ya lo retiran todos los luchadores porque en realidad no lo pueden ver esas personas. Pero a mí, hasta el momento, nadie me ha podido retirar. Y vamos a ver, qué lástima que se suspendió por el coronavirus, pero pues bueno, primero está el bienestar de toda la gente y después tu bienestar, estúpido, Conan, y el mío. Fresas, ¿por qué no le hacemos a puerta cerrada, Fresas? O sea, yo los noto a ustedes dos. Yo los noto a ustedes dos ya calientes, que esto no puede esperar. A puerta cerrada, Fresas. Pues como quieran, ¿no? Si quieren, yo me voy a agarrar el vuelo y me voy para Monterrey. No tengo problema. De hecho, tengo entendido que ya tenías vuelo, que ya estaba tu vuelo listo, que no, ya estaba tu hotel preparado. No tengo el vuelo, puedo romper mi cuarentena. Si el señor dice que yo le tengo miedo por el coronavirus, el domingo mismo lo hacemos a puerta cerrada. A puerta cerrada. Tú no ocupas gente para partírsela, Conan, ¿o sí? Y Conan no ocupa gente para partírtela. No. Es que sabes cuál es el problema de Conan. Ahorita lo estoy notando. Está igual que el hijo de Julio César Chávez.
el hijo de Julio César Chávez dice, yo ya peleé con fulano, con sultano, con perengano, y luego, ¿qué ha hecho? Nada, más que el ridículo, es lo mismo que ha hecho Conan, ha luchado con Blue Demon, con el hijo del perro Guayo, con Rush, con Cibernético, ¿y qué ha hecho? El ridículo. Monterrey está cansado del ridículo de Conan Big. O sea, la gente está agradecida de que Conan Big no volvió a pisar la Coliseo otra vez. Ah, no me digas eso, fresas. No me digas eso. Es que sabes cuál es el problema de Conan Big real, Roberto. ¿Cuál? El problema de Conan Big eres tú, Roberto. No, 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 fresas. La gente estaba comprando boletos, fresas. La gente no ha pedido ni siquiera el reembolso. Quieren otra fecha. Quieren otra fecha. La gente quiere esta lucha ya. La gente quiere ver al Fresero Junior porque gracias a Chavo Lucha Libre. Yo soy una estrella en Monterrey, Nuevo León. Conan Big ya está acabado. Conan Big nada más le falta su golpe llamado Fresero Junior para retirarlo. Y ahora sí que la gente de Monterrey va a celebrar mejor el retiro de Conan Big que un título de Rayado o los mismos tigres. Mira, Fresero, muchísima gente me ha querido retirar, pero hasta el momento nadie me ha podido. Porque ¿por faltaba el Fresero Junior. Faltaba el Fresero Junior. Al enfrentarse a Conan Big, pues mucha gente, claro que piensa como tú, pero en el momento que está ahí conmigo, bueno, las cosas cambian, y tú vas a ver, y va a haber para más, para callarte también el hocico grande que tienes, pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo que me va a encantar de hacer una gira con Conan Big? Me va a encantar trapear todo México con Conan Big. Oye, déjame, paréntesis. Y lo que tú quieras. Déjame. Yo voy a trapear la República con Conan B. Dime. Pues vamos a ver, si yo no te elimino la primera y tú no me eliminas a la primera, pues yo te reto a nivel nacional para que vean la trapiera también que te voy a dar a nivel nacional. Y fíjate, lo voy a hacer por ti. Tú sabes, Robertito, que a mí no me gusta salir. Yo lo sé, ciudad. Yo lo sé. Sí, pero si se trata de quitarle el hocico, porque en realidad no hay una persona que me haya hablado de esa manera como lo es el Fresero. Te siente muy confiado. Pero cuidado, porque el león que yo traigo adentro siempre lo he sacado ahí, en el mero día, y muchísima gente me ha enfrentado a él, y saben lo duro y lo fuerte que soy. Así es que mira, Fresero, podemos vernos las caras, como a todos los luchadores que les he dicho, no abras tanto la boca, ¿por qué? Porque te puede salir al revés lo que tú estás diciendo, así es que, pues cuidado, yo ya estaba preparado y al 100%, porque esto en realidad me han hablado de toda la República Mexicana, incluso no es... ¡Conan! ¡Te saqué del retiro! ¡Conan, yo te saqué del retiro! Hoy la gente se está volteando a ver porque ya te saqué del retiro. Oye, a ver, espérame, déjame les digo algo, Conan, tiempo. Te vamos a retirar, Conan, como te lo mereces, como el payaso que eres. Así te voy a retirar y vamos a hacer la gira y donde quieras. Y te lo prometo, mira, te lo juro que el ring va a ser un puro pretexto para agarrarnos a putazos. ¡Venga! Esto van a ser los putazos. A ver, Fresero, Conan, déjame te digo algo. Ayer platiqué vía Instagram con Sin Payaso No Hay Fiesta Pagano, Conan. Y en esa plática tocamos el tema de que esta lucha se tuvo que posponer porque Pagano me dijo, oye, ¿y qué pasó con la lucha de Conan Big? Porque estábamos platicando, era en Instagram, estaba en vivo. Dije, no, pues se tiene que mover por la fecha. Y así, palabras textuales, la gente que estaba conectada lo vio. Dile por favor al Fresero que no se ensañe y que me deje tantito para yo también ir por Conan Big. Todo mundo. Fueron fresas, eso fue un favor que me pidió Pagano. Oye, dile, si la gente lo está viendo, que lo etiqueten, que lo compartan. Y mi compa Pagano, le voy a dejar el postre, papá. El postre para que termine la fiesta, porque el chango llamado Conan Big se va de la lucha libre para siempre. Le voy a dar su gira como Vicente Fernández, pero es para que se saque mucho a la chingada. Listo, bueno, pues, que la gente diga, Conan, gente diga, Fresero tiene vuelo. En realidad, nomás para que veas, Fresero, muchísima gente me ha querido retirar y estoy en la mira de Pagano, estoy en la mira de Ruth, estoy en la mira de grandes luchadores. Te volví a poner en la línea, Conan,
No, 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 no en la línea, al contrario, como estoy descansado y no le habían llegado al precio, pues por eso mismo, yo soy de las personas que en realidad... A los dos cacahuates que cobran, no, hombre. No, que no me dan lo que quiero, no, lleno por tu manera de usar. Tu bolsita de cacahuates como el mono quieres, ándale pues. Por mi estilo es porque lleno, fretero, así es que incluso la venta iba muy sí, bien. Sí, también el hijo de Julio César Chávez llenó el NBA de Las Vegas, pero para hacer el ridículo. Eso lo llenó. Bueno, señores, no, pues, yo creo que esto lo tiene que decidir el público, que lo decide el público. Fresero tiene un boleto de avión, si lo quieren ver en Monterrey. Conan, yo te noto a ti que en el momento en que te lo topes, ya sea con gente, sin gente, en la calle, en el estudio de televisión, en una casa. Es que ya, como quiera, como quiera. Mira, tú Robertito, y él sabe, esto ya salió fuera de control. Así es. El señor se está metiendo no tanto conmigo, sino que en la vida personal de mi familia. Ay, pobrecito, ya vamos a empezar a hacer un drama de esto. ¿Ya vas a llorar? No, esto es un deporte. Aquí no estás con Chavana, mi rey. Aquí no estás con Chavana, que te pones a llorar para que la gente te quiera. El problema es conmigo únicamente, Fresero. Nada más. Eso, nadie me está tocando tu familia, nadie. Deja de llorar, chiquita, deja de llorar. Y qué bueno que me tengas coraje, porque así como empieza la lucha, así no te voy a dejar descansar. Vamos a ver qué es lo que va a hacer Vaine. Tengo para los dos, Fresero. Ándale, pues. Ya despierten al niño. Despierten al niño que está soñando de más. Tiene para dos. Ándale, pues. Despierten al niño. Despierten al niño. Está soñando. ¿Y quién te va a dar el relevo? ¿Eddie Guerrero, no? Sí, está soñando. ¿Y por qué lo respetas tanto? ¿Por qué lo respetas tanto al doctor Vaine? ¿Por qué lo respetas? Porque él sí se ha ganado un respeto. Te has ganado, era el payaso de era el ídolo de Roberto Figueroa. No, hombre, el ídolo es la leyenda regia, papi, no te equivoques, leyenda pues, regia. ¿Ves por qué se creen las cosas? Leyenda regia. Leyenda regia. Yo creo que la gente, no sé, un pantro, un Charles Lucero, te escucha hablar de esa manera, te lo juro, Roberto, que si te ganas un cachetadón de los señorones, porque ellos sí son leyendas. ¿Este señor qué ha hecho? No. Ya te he dicho, él te ha dicho todo lo que ha realizado, él te lo ha dicho. O sea, la familia Burrola, los diluvios, han hecho lucha libre. El señor no ha hecho nada más que payasear. Bueno, pues... Pues él estaba muy en alto aquí, el estado ándale, pues, de Monterrey. Alguien lo despierte, dígale que todas las penas son las que... Casi las 11 de la noche, que alguien despierte al niño. Siempre he sido el pilar, Fresero. Siempre. Ándale, pues. Pilar, de tu, casa, cabrón. Pilar, de tu casa, déjale soñar. Qué bueno que tengas ese coraje para que aquí en el estado de Monterrey... Ándale, pues. Oye, una pregunta, Conan, una pregunta. No, me voy a callar. Una pregunta. ¿Ya lavaste los trastes? Porque si no, tu señora se enoja. ¿Ya lo hiciste? Okay. Estoy solo. Dímelo. Hoy sí te dejaron, sí te dieron permiso. Qué bien, ¿eh? Muy bien. Perfecto. No podemos estar juntos por el coronavirus, hay que respetar. Ándale, pues, ahora resulta, ¿no? Qué bien, ya te corrieron, yo creo. Bueno, Conan, pues... A pesar de todo, me gusta el hocico que tienen, me gusta enfrentarme a esas personas que dicen que quieren partirle la madre. ¿Por qué? Porque me armo de valor, me hablo de fuerzas. Las fuerzas que tengo yo, usted, todo el mundo la ha visto, por eso soy un buen rival, por eso... Todo el mundo quiere estar ahí presente, porque en realidad... ¡Órale, pues! ¡Perfecto! Hay que te despierten antes de que Eddie Guerrero tome su nuevo aire y se vaya otra vez. Hay que te despierten antes. ¡Perfecto! De Conan, pues ojalá, muchas gracias, Conan. Mira, ojalá se acabe esto del coronavirus para que ya se dé esta lucha, porque está muy caliente tú, Robertito. ¡Así es! En realidad, el señor no me puede ver a mí, ni yo lo puedo ver a él. Así es que son uno de los encuentros que en realidad yo me gusta terminarlos como debe ser. Así es que, Fresero, pues también igual te digo lo mismo. Prepárate, porque yo te voy a estar preparado al 100% para partirte la madre a ti. Y a ándale, pues. Que despierten al niño. No, siempre lo han despertado. Ya duérmete. Ándale, duérmete. Nunca ha sido parejo. Tranquilo. Y ojalá y salir, que salgas bien de esta para enfrentarnos tú y yo solos y en jaulas. Órale, ándale, pues, en jaula. Órale, en jaula. Como quiera. Dices tú que me va a jaula como quiera. En jaula, esa está buena. Listo, Conan. Muchas gracias, Conan. Yo quisiera, por lo más rápido posible, ojalá Dios quiera, normalice ya todo
lo que es el coronavirus para poder ya pues enfrentarme este compromiso que tengo con Dr. Wagner y Fresero, que son, es una buena lucha, es una lucha que en realidad este pues hay mucha envidia, mucho coraje ante mi persona y sí, la estrella mundial de Monterrey. ¿A quién? ¿A mí o al Dr. Wagner? Sí. No, la estrella mundial de Monterrey, no hombre, traigo, no hombre, me va a sumar mucho al récord, la estrella mundial, pregúntale a todo Monterrey, cuando lucha con Andy, va jugadores de los Tigres, jugadores del Monterrey, va farándula del espectáculo. Pero es que la verdad es que lo pagas, hombre, no me prometes, yo no lo llevo, boletos para multimedios, me prometes tiempos multimedios, no hombre, yo no los llevo, ellos, toda la gente que va, sabe que va a haber algo diferente a lo que es la lucha libre, va a haber una... Sí, la justicia que te da todo el mundo. Todo. Bueno, la justicia que te da todo el mundo. Que todo se presenta cuando lucha con Andy. Así es que qué bueno. Tú eres un guerrero. Eres un guerrero junto como el doctor, con el doctor Banner. Y ese día se tiene que llegar, no hay fecha y hora que no se llegue tu Fresero. Así es que todo ese coraje que traes, guárdatelo como me lo estoy guardando yo. Y ese día nos vamos a ver la cara frente a frente. Listo, Conan. Gracias, Conan. Fresas, buenas noches, Fresas. Pues nada más felicitarte tú, Robertito, pero ojalá y pongan fecha lo más rápido posible. Ya. Y arregle todo. Y para Roberto, ya, dímelo. El coraje. Deja de hacerle daño a Conan B, por favor. Vamos a ver. Ya vuelvo a su realidad, por favor. Vamos a ver, y la gente que me conoce, Fresero, campeón de los guantes de oro, peleador extremo. Ay, guantes de oro. O sea, antes de ser, ya, antes de papi, ser peleador. Ya estás bañado como Carlos Junior, venga. Lo que pasa venga. Es que tú quieres que sea luchador, quieres que luche rápido, no, quieres que no. Eso es ser un luchador de verdad. Estilo de luchar. Lo que tú dices, eres peleador, pues quieres pelear, vamos a pelear. Pues vamos a pelear y vamos a luchar. Órale, pues. Lucha libre no. Pelea. Pelea. Pelea, él quiere pelear. Él quiere pelear. Él no quiere luchar. Pelea. Pelea, pelea. Lucha libre es muy diferente que pelea. Totalmente. Pelea, hay que ver. A ver, hay que abrir un buen espectáculo, un espectáculo real, cada vez que se presenta. No, entonces no hagamos lucha libre, porque tú no eres luchador, vamos a pelear. Pues ahí está la jaula, ¿por qué? Esto te, pues se puede hacer en jaula. Claro que jaula y nos metemos ahí. Tú mismo pediste las mesas y las sillas y todo lo que va a ver todos los artefactos. Pelea. Órale. Pelea, pues. Vamos a pelear con artefactos y vamos a darnos órale. Como pues. Toque, ¿okay? Para que no le pongan lucha libre, que le pongan pelea. Pelea, pelea callejera, pelea como quieran, pelea. Así mismo, pelea. No, pelea callejera, todo, venga. Todo esa me agrada, en jaula. Perfecto, Conan, Fresas, muchas gracias, que pasen buena noche. No, cuídate, buena noche. Saludos. Que pasen buena noche tú, pero el Fresero no. Gracias. Tuya, cabrón, y nos vemos ese día. Venga tu madre, cállate. Ándale, no vas a poder dormir. Man, ahí está. Madre mía, Ricky. Esto se está descontrolando. Ahí está la raza. A ver qué dice la gente. ¿Qué dice la gente, por favor? Con el Fresero Junior y con Conan Vick. ¿Qué dice? Hay comentarios. Dice: Fresero Junior, ya pártele su mother al panza de burro parado. El payaso de Monterrey, Nuevo León. Arriba el Fresero Junior. Dice: me aburren. Llegaste a 1,000 seguidores. No, yo tengo 40,000. A lo mejor 1,000 en alguna otra página, pero en el mío tengo 40,000. En Twitter también tengo como 15,000 y en Instagram tengo como 8,000. Esto se va a descontrolar, descontrolar. Mira lo que traigo, raza, dice Raúl Ramos. Dice: y el Fresas nadie lo conoce. Ya nadie buscó al rey de los reflectores. Nadie los conocía, tuvo que buscar al rey de los deflectores. Señoras y señores, Conan B contra el Fresero Junior. Esto está calientito, Sí. Ya eso dice: ¿cómo se ve que no sales nada? Fresero tiene mucha trayectoria. Ahí dice Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez. Ya pidieron una lucha callejera. Una pelea callejera. Pelea callejera. O sea, esto del triangular, no sé cómo vaya a terminar. Wagner, por ahí Conan Vick le había hecho una invitación al cibernético. De hecho, cacheteó al promotor de caos. Sí, el video está en YouTube, el video ¿le lo pueden ver? ¿Le pueden bajar al promotor de caos, por favor? Vamos a nada más para cerrar este tema. Para cerrar este tema y para despedirnos. Porque estoy seguro que esa cachetada que se hizo viral en redes sociales no se va a quedar así.
Y él obviamente va a querer defender todos los intereses del fresero, porque él lo mencionó. En la conferencia de prensa, él pidió estar para defender los intereses del fresero Junior y de Dr. Wagner Junior. Me estoy comunicando, sacando de las cobijas al ingeniero Alonso de Caos Lucha Libre. Ingeniero, ¿cómo estás? Bien, bien, Roberto. Buenas noches. A ver, acabamos de tener, seguramente no lo estás viendo, sé que estás en familia, perdóname que te marque esta hora, pero se acaban de agarrar con todo el fresero Junior y Conan Vic, ¿ok? Ya entiendes. Y se empezaron a mentar la madre y que yo te voy a acabar, aunque sea puerta cerrada, vámonos directo. Al final terminaron haciendo un acuerdo de lucha, no es lucha. No me digas. En pelea. Jaula, pero una pelea callejera. Sí, una pelea. Porque así lo mencionaron los dos. Ya no quieren lucha. Quieren una pelea callejera en jaula. Obviamente el Fresero Junior tiene que tocar los acuerdos con ustedes porque son los que representan al Fresero Junior. Pero Alonso, la gente ahorita está escribiendo que ya lo hagamos. De hecho dicen que se hagan artes marciales mixtas. Conan Vic para presidente de la República Mexicana. ¿Cuándo es la pelea? ¿Por qué no se va a hacer este domingo? Que se haga puerta cerrada. La gente mano, está mano, calientita. Conan Vic contra Fresero para que vean quién es quién. La gente está calientita. Yo te voy a decir algo, Roberto, tú, Ricardo. Fresero creo que viene este fin de semana por ver algunos pendientes aquí de la oficina de lo que tenemos planeado este año. Y aquí está disponible, digo, si lo quiere callejero, no ocupamos absolutamente nada. Con todo gusto, pues, nada más que se acerquen y adelante. Aparte, Conan me debe, como tú dices, una cachetada que realmente me quedé asombrado. Si no se la contesté, porque el señor es luchador, yo no soy luchador. Me encanta el deporte, pero yo sí respeto lo poco mucho que hace. Entonces, me encantaría que se acerque. Hablaré con la gente de programación y tú mismo, con todo gusto. Dile que mi oficina va a estar abierta y con todo gusto podemos hacer algo a cobrarle lo que me debe. Y pues el papel está firmado y como otra gente también firmó un papel en blanco. Qué tonto, ¿no? Definitivo. Yo le puedo poner lo que yo quiera en jaula, callejera, pelea. Más lo puedo hacer que salga encuerado si yo quiero, ¿no? Órale. Entonces la cachetada no se queda así y para el fresero no, lo que le ha dicho no se queda así. Roberto, creo que en este equipo tú me conoces, sabes que el que me la hace me la va a pagar. Yo definitivamente no soy luchador, ni hocicón, ni nada. Y el señor me la va a pagar, pero yo sabré cuándo. Las venganzas son frías. Yo ya la tengo planeada y sé lo que yo tengo que hacer para que el señor me regrese esa cachetada que me dio. Perfecto. Pelea callejera. Caos no tiene problema. Yo no tengo ningún problema. Y aunque Conan tenga un problema, qué lástima porque lo firmó en blanco. Órale. Perfecto. Ingeniero, solamente quería saber y que la gente te escuchara. Caos no tiene problema. De hecho, ellos dijeron, yo no ocupo que haya gente, haz la puerta cerrada, porque lo que quieren es partírsela. Vuelvo a repetir, Fresero creo que viene este fin de semana. Él dice que tiene el vuelo. Sí, que todo el 2020, es correcto, y porque viene a hacer algunas cosas de publicidad y demás, tú tienes que estar creo que en esa junta también presente, Ricardo. Entonces, con todo gusto, dale, ahí lo esperamos con las manos abiertas o con los puños abiertos, mejor. Órale, perfecto, ingeniero, muchas gracias. Hay que hacer una encuesta con la gente. ¿La quieren a puerta cerrada? Pero que la transmitamos por en vivo o nos esperamos a una pronta fecha. Mañana hacemos esta encuesta, ¿te parece? Me parece. Órale, va. Perfecto. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Estamos a la orden. Órale. ¿Qué dice el público? Que se haga ya este domingo en calor. El Conan Vic, Fresero y Rey Wagner, porque los tres, Wagner tiene su boleto de avión también, tiene su hotel, tiene todo listo, que se haga ya la lucha, la pelea, lo que quieran hacer, el triangular y luego el mano a mano, o nos esperamos a que se reanude la actividad y que la gente vaya. ¿Qué quiere hacer la gente? Puerta cerrada y vale todo, está comentando ahí Raúl Ramos. Puerta cerrada y vale todo, dice Raúl Ramos. ¿Qué dice el público? ¿La hagamos a puerta cerrada y la transmitimos o la hacemos hasta que regrese la actividad y que toda la gente que compró los boletos vaya? Porque había una increíble preventa también. ¿Qué dice la gente? ¿Que se haga ya este domingo a puerta cerrada
¿O nos esperamos a que abra la Arena Coliseo de Monterrey? Yo digo que este domingo puerta cerrada e independientemente del resultado y de cómo quede Conan Vic, revancha ya cuando el público pueda regresar a la arena. El Wagner sale sobrando. Dice que sea uno contra uno. Bueno, pelea puede, uno puede ser que uno se dé el triangular y otra vez pase lo que pase cuando regrese ahora sí la actividad, que la gente pueda ir a la arena, el mano a mano ofrecerlo contra Conan Vic. A puerta cerrada, la zona luchística, la gente está opinando. ¿Qué dicen? ¿A puerta cerrada Conan Vic contra Fresero Junior o nos esperamos a que reabra Arena Coliseo de Monterrey? ¿Qué hora es? ¿Me puedes decir qué hora es nada más? 11:05. Son las 11:05. Vamos a darle 3 minutos. Quiero que en 3 minutos me diga la gente que está conectada y que comparta la transmisión. ¿Que se haga Fresero Junior contra Conan Vic a puerta cerrada o nos esperamos a que abra Arena Coliseo de Monterrey? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice la gente? Porque el Fresero ya dijo que se haga. Se lucha callejera y vale todo. Saludos desde Tijuana. Es lo que ellos están pidiendo. Quieren una pelea callejera, quieren una jaula. Ya lo dijo el dueño de Caos Lucha Libre, él pone su oficina, ponemos el ring y que se haga la lucha, Ricky como producción, que se haga todo. A puerta cerrada para calentar motores y luego sí, el triangular. Es cierto, a puerta cerrada para calentar motores. Sí, es que lo que te digo, o sea, al final, si Fresero y Conan ya están listos, si realmente quieren estar frente a frente, pues ¿para qué hacerlos esperar? Digo, al final, si ellos lo que quieren es partírsela, pues que se la parten este domingo. Danny Morrison, ¿qué sería mejor, Conan contra Wagner o Conan contra el Fresero? Pues es que Wagner también ha estado ahí. Dice Alfonso Ordóñez, a puerta cerrada, la gente ya quiere ver la lucha. Sí, definitivamente, porque es algo que se ha dado desde que hace un mes aproximadamente. No, sí, tiene casi un mes, tiene un mes que esto está dando, hablando. Yo creo que la preventa, antes de que pasara esto del coronavirus, hace una semana justamente, porque faltaban 15 días para el evento cuando se cancela. Pues la gente dice, vamos a parar la preventa, vamos a hacer una nueva fecha. Pero yo empecé a ver que el Fresero Junior escribía y tiraba y Conan Vic me hablaba y me decía, yo no ocupo gente para partírsela, yo lo que quiero es partírsela. Puerta cerrada. Jonathan González, puerta cerrada ahorita que está caliente este show, saludos desde Durango. Yo estoy de acuerdo a que sea puerta cerrada, porque a puerta cerrada la gente de Tijuana la va a ver, la gente de Durango la va a ver, la gente de Saltillo, la gente de Torreón, de México, a puerta cerrada la va a ver toda la República Mexicana. Es más, esta lucha está hasta para tipo pay-per-view por YouTube. ¿Sí? O sea, un tipo pay-per-view por YouTube a puerta cerrada, Fresero Junior contra Conan Vic. Dice Javier Serrano, a puerta cerrada, vale todo. Saludos. Siren. Si entraba, van a enseñar 2 contra 1. No, hay que recordar que Conan Vic invitó al Ciber. Invitó al Ciber. Y le dijo, yo invito al cibernético. Dice Kiko Palacio, y de Secon el Fresero, ¿qué dice? Y de Secon de Fresero el dueño de Caos y de Conan Vic Figueroa. Sin problema, yo estoy con el guatifor de la lucha libre, Conan Vic. Es más, creo que hasta sería un récord en conectados en una función de lucha libre privada. Dice que se haga Conan Virus contra Fresas y el que gane se agarre contra el Wagner. Raúl Ramos, yo pago por ver el uno contra uno. Ahí está la gente. Sí, la zona luchística también. Pues pongan número de cuenta y que la gente apoye. Ahí está. Sí, la gente realmente quiere ver esta lucha. Conan Vic contra el Fresero, que se haga mañana. Vamos a hacer esta reunión. Fresero Junior tiene ya su boleto de avión, sí, su hotel pagado, tiene todo el tema de sus viáticos y pues Conan Vic está en la ciudad de Monterrey. Tenemos pocas horas para confirmar esto. La propuesta se acaba de hacer vía telefónica. No estaba contemplado nada de esto. No estaba planeado. Creo que sería bueno mañana hacer una encuesta. Y si a la gente le gusta, que se haga puerta cerrada. Y lo hacemos como tipo pay-per-view a través de YouTube. Correcto. Para que la gente lo pueda disfrutar sin problema alguno. Bueno. Qué buena noche. Qué buen programa. Sí. Por eso es la hora de la polémica. Ricky, nos vamos. Buenas noches para todo y esperen mañana porque creo que mañana va a haber buenas cosas. Mañana debe de haber buenas cosas. Sí. Mañana es viernes. Puerta cerrada en jaula, dice Duilio Daniel. Puerta cerrada en jaula. La gente dice que a puerta cerrada. Bien. Bueno, nos vamos. Buenas noches.